Hola Nancy, hello. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Excelente. Gracias por acompañarnos. Hola René. Hola René, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí, lista para la clase. Excelente, excelente. Gracias por estar acá. Ya dentro de un poquito empezamos. Hola, buenas noches. Hola, hola Norma, hola Verónica. Buenas noches, Denis. Hola, hola. ¿Qué tal Norma? ¿Cómo siguió? Pues igual, no cedo. No sé, híjole. Todavía no, ni el antibiótico me hizo bien. Pero Híjole. acá estoy. Pero sí, gracias, gracias por estar acá. Pero sí, Después de la charla de anoche no tenía que dejar de entrar. Pero sé que estoy con todos los ánimos. Ah, ok. Perfecto, muchas gracias. Un gusto. Hola Miguel, bienvenido. Hola Rosemary también. Hola Mónica. Buenas noches. Hola, buenas Hola, Dani, noches. buenas noches. Buenas noches, bienvenidos y Buenas bienvenidas. noches. Buenas Hola noches. Mónica, hola, hola, hola Mónica y hola Nelson, bienvenidos. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Nancy está más grande y de verdad, es hora de que la clase rindió sola. Hola Raquel, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenida. Hola Paulina, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, hola, Telma, también bienvenida, por ahí la veo. Hola, buenas noches. Hello. ¿Qué más? Me quiero saludando a algunos. Hola Natalia, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Roxana Melissa, bienvenida, Roxana. Hola, buenas noches. Gracias. Hello, hola Walter, bienvenido. Hola, buenas noches. Hello, good evening. Okay, excellent. Okay, gracias a todos nuevamente por estar acá. Bienvenidos a esta última clase, okay. Por ahí estaba revisando sus notas y creo que ya todos sobrepasamos el 80%, así que los felicito, ¿ok?
ya nada más nos queda practicar en esta clase y vamos a practicar ahí un par de detallitos, ¿ok? Que no nos detuvimos mucho a practicar, pero ahora lo vamos a terminar de pulir, ¿ok? Así que bienvenidos y bienvenidas y let's begin, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño repaso por ahí. Hello, Sarai, bienvenida. Buenas noches. Hello. All right. Por acá tengo un pequeño juego para que lo hagamos nosotros, ¿ok? Entonces, en este juego, lo que he incluido es lo siguiente. En una tarjetita, usted va a poder ver probablemente una WH word y en otra tarjetita va a saber el significado, es decir, a qué se refiere, ¿ok? A qué se refiere. Entonces, este jueguito es muy similar al juego de la memoria, ¿ok? Tiene que acordarse que había en el número 1, que había en el número 11, porque vamos a tratar de encontrar la pareja de la WH word que andamos buscando, ¿ok? Eso nos va a servir un poquito para repasar las WH word y lo que significan, ¿ok? Y el tipo de información que nos brinda esa WH word, ¿ok? Así que aquí rápidamente le voy a pedir a unos cuantos acá que me digan dos números, ¿ok? In English, right? In English, two numbers, ¿ok? Two numbers. Y vamos a ver si hacemos la pareja, ¿ok? Let's see. Let's begin. Voy a comenzar con Verónica. Hello, Verónica. Tell me two numbers. Two numbers. Five. Number five. We have Y. Ajá. Andamos buscando el significado de Y en esas cartitas. Ajá. ¿Dónde crees que está? En five. En el ten. Ten, okay. Ten. Ah, we have another word, where. Okay, tenemos otra palabra, where. Así que ya más o menos sabemos dónde están esas, nada más hay que acordarnos para la próxima, all right? Gracias, Verónica. Okay. Let's see. Bueno. Raquel, tell me two numbers. 2 and 14. Number 2 and number 14. We have age, que sería edad, right? Edad, vamos a ver. Y acá tenemos who, ¿ok? Entonces no es, no combinan, right? No combinan. Seguimos buscando entonces. Let's see, Nelson, tell me two numbers. 7. Number 7, we have time. Uh-huh. And 12. And 12, ¿ok? We have manner, ¿ok? Manner, así que no es un match, ¿ok? Seguimos buscando. Vamos a ver, Norma. Tell me two numbers, please. One. Number one, we have how old? Fifteen. Let's see. Tenemos things and activities. Okay. Not so much. Seguimos buscando. Vamos a ver. Andamos buscando las parejitas. Paulina, tell me two numbers. Sería 1 and 2. 1 and 2, vamos a ver. Yes, excellent. How old? Es la pregunta que utilizamos para edad, ¿verdad? Para age, excellent, ¿ok? Así que ya tenemos sí, una para mí. Que age era edad. Ajá, age era edad, exacto, ¿ok? Ajá, ajá, excellent, sí. Thank you. Vamos a ver, thank you, Paulina. Vamos a ver, voy con Nancy. Vamos a ver, Nancy, tell me two numbers. Uh-huh. 9. In English? 9. Ajá, tenemos place. ¿Dónde estaría la pareja? Vamos a ver. 5. Number 5. Ah, tenemos Y, ¿ok? No corresponde, así que vamos a seguir buscando. Thank you. Let's see. Lenny, two numbers, please. 10 and 9. Ah, where? Y tenemos place. Excellent. Okay, nice. Ahí vimos otra pareja. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. José Alfredo. Hello, José. Welcome. Hello. Tell me two numbers, please. Okay. Vamos a ver.
Seven. Number seven. 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 Seven and six. And six. Vamos a ver. Seven and six. No. Tenemos acá person y tenemos time, ok? Así que, no worries. Vamos a seguir buscando. Vamos a ver. René, tell me two numbers. Dígame dos números, please. Seven y four. Seven, tenemos time. Y four, tenemos how, ok? How. Entonces, seguimos buscándolo, right? Seguimos buscándolo. Let's see. Thelma, tell me two numbers. Five and six. Five, Y, and six. Tenemos person, ok? No es un match, así que vamos a seguir buscando. Vamos a ver. Mónica, tell me two numbers, please. 16 me dijo. Yeah. Juan, Juan. 16. ¿Y cuál? 15. Ah, ok. Tenemos things and activities y tenemos Juan, así que no es un match. Vamos a ver, Rosemary. Six. And 16. And 16. Juan. Y tenemos person. No es un match. Ok, seguimos buscando entonces. Vamos a ver, Roxana Melissa. Seven. Seven, tenemos time. 16. 16, yes, excellent. Ok, ahí tenemos un match, tenemos Juan y tenemos time. Perfect. Vamos a ver, Stephanie, tell me two numbers, please. 15. Things and activities. 11. What time? What time? Eso no nos había salido, right? Así que seguimos buscando. Let's see. Voy con Sarai. Tell me two numbers. 13. Reason. 14. And 14. Okay. Not a match. Seguimos buscando entonces. Let's see. Voy con Walter. Creo que me hace falta Walter. Y luego voy con Miguel Alexander. Let's see, Walter. Es 8. 8. Sería what? 8. Four. And four. Oh, we have how. Okay, so that's not a match. Let's see, let's continue. Miguel Alexander, 14. 14. Y? Six. And six. Yes, excellent. Who? We have for a person. Excellent. Okay, let's see. ¿Quién me hace falta? ¿Quién no le he preguntado? Creo que les pregunté todo, ¿verdad? Oh, Natalia, le pregunté. ¿Yes? Eso le iba a decir. Ah, ok, ok. Tell me, Natalia. 8. Number 8. Tenemos what? 11. Ah, tenemos what time. Ok, so not a match. Ok. Not a match. Ok. Creo que ya les pregunté todo. Vamos a ver. Alguien que me diga dos números si ya identificó alguno. 8 and 15. Yes, we have what and we have things and activities. Excellent. Okay. ¿Alguno otro? 3 and 13. Let's see. No, tenemos hour and reason. ¿Nadie más? 11, 3. 11, what time? 3 hour. Perfect, ok. La hora, ¿verdad? Ahí tenemos el par. Nos quedan dos. 13 and 5.
13 and 5. Reason why. Excellent. Ok. Y finalmente nos queda 4, que sería how, que sería manner. Ok. Excellent. Congrats. Ok. Nice. Nice. Ok. So, ese era nada más un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer junto a este tema que era el present continuous, ¿verdad? El present continuous. Ahora, para practicar la última vez esta parte, vamos a practicar una pequeña conversation que tenemos en la plataforma, ¿ok? Recuerde que las WH questions están básicamente formadas por una yes no question, que dentro de la yes no question tenemos una, mejor dicho, dentro de la information question tenemos una yes no question, ¿verdad? Ayer vimos el ejemplo, por ejemplo, de are you watching television? Y a eso le podemos poner diferentes palabras, por ejemplo, where are you watching television? When are you watching television? What time are you watching television? Okay. Why are you watching television? Okay. Even who is watching television? Okay. Or who are watching? Okay. En ese caso de who are watching sería quiénes están viendo. Okay. Pero si solo es una persona, who is watching? Okay. Así que si se fija, podemos combinar una yes no question con una WH word diferente. Ok. Entonces, eso fue lo poquito que estuvimos viendo. Y ahora vamos con una pequeña conversation. Ok. Así que la voy a leer una vez. Pero vemos ahí algunas palabras que no comprendamos. Ok. Aunque creo que acá la mayoría ya las tenemos cubiertas. Y luego jugamos, o mejor dicho, practicamos en grupo. Ok. Así que aquí voy. Voy a leerlo. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Vamos a ver, ¿alguna palabra acá que sea nueva? Making. Okay. Quiero ver. What are you making? What are you making? Right? ¿Qué estás haciendo? Okay. ¿Qué estás haciendo? Pero en este caso es más que todo como preparing. Okay. Como que estás preparando. Okay. Como que estás preparando. Como ve que la persona está ahí moviéndose, ¿verdad? Y agarrando algunos ingredientes en este caso. Lo tomamos como preparando, ¿ok? Aunque se diga como haciendo, ¿ok? Por ahí me preguntan getting. Get es un verbo que puede tener varios significados, ¿ok? Aquí puede tener varios significados. Sin embargo, en este caso, get hungry significa es tener hambre, ¿ok? Get hungry, ¿ok? Get hungry. Tener hambre, ¿ok? En este caso dice ella, I'm getting hungry. Me está dando hambre, ¿ok? Me está dando hambre. Entonces, en este caso, tenemos diferentes combinaciones, ¿ok? Normalmente, getting lo podemos combinar con un adjetivo. Por ejemplo, getting happy, ¿ok? Me estoy alegrando, ¿ok? I'm getting happy. I'm getting angry, ¿ok? Me estoy enojando, ¿ok? I'm getting angry. Y aquí ella dice, I'm getting hungry, ¿ok? Que sería, me está dando hambre, ¿verdad? Lo cual hungry sí también significa hambriento, ¿ok? Hambriento, ¿ok? I'm really hungry. Estoy súper hambriento, ¿ok? O tengo mucha hambre, dice uno, ¿verdad? Pero en este caso es hambriento. All right. Y luego tenemos otras, bueno, más palabras ahí, ¿verdad? Que ya hemos visto como o'clock y los verbos que estuvimos viendo el día de ayer. Aparte de eso, any questions? No. Okay. Let's see. Really. Really. Sí. Really. Solo la palabra. Sí. Really significa really. Muy. 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 Really. 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 Okay. Lo voy a leer una vez más y luego pasamos a los grupos pequeños. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making?
pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Let's eat. ¿Qué decíamos que significaba let's? ¿Alguien se acuerda qué significaba let's? Let's... Es como vamos. Ajá, vamos. En este caso es como comamos, ¿ok? Let's eat. Let's eat. O como alguien le dice, let's go, ¿ok? Let's go, vamos, ¿ok? Let's go. Let's eat, comamos, ¿ok? Casi siempre se pone let's a una palabra cuando usted quiere involucrar a otra persona para hacer algo, ¿ok? Entonces, ¿ok? Let's eat. Let's swim, ¿ok? Vamos a nadar, ¿ok? Let's swim. En eso, así se utiliza ese let's. ¿Ok? Así que vamos a ir a los grupitos. Si puede, tómele una captura, aunque, quiero ver, ya le voy a mandar ahí la captura, ¿ok? Nada más hago los grupitos y les mando la captura a WhatsApp, ¿ok? Si no, tómela usted ahorita y podemos también practicar, ¿ok? Así que recuerde, una persona que sea Steve, otra persona que sea the mom, y luego intercambien roles para practicar lo más que podamos, ¿ok? Tenemos 5 minutos. Así que here we go. Vamos en 3, 2, 1. Ahí vamos. ¿Quién es este? ¿Quieren yo? Bueno, está bien. Este, ustedes dos serían. Con Paola. Vaya, empiecen ustedes y luego yo con alguna de ustedes. Vale, yo soy Steven entonces. Jaimon. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why? Are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I am... What are you making? What are you making? Pizza. Pizza. Now I am already hungry. Let's eat. Bye. Ahí van los otros dos muchachos. Yo soy Steven. Bueno, ya seré la mamá. Bye. Hi, mom. Hi, mom. What are you doing, Stevie? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I am getting hungry. Let's eat. Okay. Okay, excellent. Ahora usted es Steve. Yes. Bye. Okay, hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Where are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am hungry. Let's eat. Let's eat. Let's. I am. Okay. Excellent. Voy yo. Okay. Okay, René con... Hi, mom. Go for it. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Pizza now. I am getting hungry. Let's eat. Perfect. Nice. Bueno.
Sería tonto. Ajá. ¿Alguna duda, chicos, antes de regresar al grupo principal? Getting que era o get. Ah, getting. Ajá. En ese caso se combina get con un adjetivo para decir este que uno se está volviendo así. O que uno, no sé cómo explicárselo. Por ejemplo, get hungry es tener hambre. Es como decir tener. Ajá. Por ejemplo, ajá, get hungry es como tener hambre. ¿Ok? O quiero ver otra. A ver, get angry. ¿Ok? Enojarse. ¿Ok? Enojarse. Esa es la, como la frase que uno hace, como get angry, enojarse. Ajá. Get sick. Ajá. Get sick sería como enfermarse también. ¿Okay? Get sick. Ajá. Son esa palabra get se puede combinar con varios adjetivos y tiene un significado diferente. Por eso es que no le puedo traducir get, digamos, como tal, ¿verdad? Aunque también get tiene su significado por sí solo, ¿okay? Que es conseguir, pero este, cuando lo combinamos con un adjetivo, cambia un poco el significado. Ajá. En ese caso es, I'm getting hungry, me está dando hambre. ¿Ok? Me está dando hambre. All right. Vamos a regresar entonces al grupo principal. Chicos y chicas, gracias. Ok. Ok, excellent. Excellent. All right, recordemos que la pronunciación de WHY es why, ok. Why, ajá. Why, ajá. Esa es la pronunciación correcta, ok. Why, ajá. Why. Ok, perfect. Ahora vamos a hacer otra activity, ok. En esa activity vamos a participar ya que todos tenemos, bueno, casi todos tenemos activada nuestra cámara. Vamos a hacer lo siguiente, ok. Voy a seleccionar a una persona. Y le voy a mandar una frase a esa persona, ¿ok? Very simple, ¿ok? Y esa persona va a tener que hacer la mímica. Y nosotros vamos a tratar de adivinar lo que la persona está haciendo como mímica, ¿ok? Obviamente, no se vale hablar, ¿ok? Así que los micrófonos apagados, ¿ok? Solamente tenemos que hacer la mímica para ver lo que la persona está haciendo. Ya si usted quiere adivinar, activa su micrófono y vamos a ver si adivinamos la frase, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, ¿qué creen? ¿Cómo se llamaría esta actividad? Pero tiene que utilizar la oración completa, ¿ok? Uh-huh. The teacher is drinking water. Drinking water, excellent, ¿ok? Drinking water, bueno, así se ve como que es agua, mentiras. Ok, drinking water, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Usted nada más hace la mímica. Le voy a mandar ahí por mensaje privado a una persona que nos haga la mímica. Y luego vamos a tratar de adivinar lo que esa persona está haciendo. ¿Ok? Vamos a empezar con... Quiero ver... Vamos a ver, Miguel Ángel. Le voy a mandar una frase a Miguel Ángel. Y nos va a hacer la mímica. De acuerdo. ¿Ok? Vamos a ver... Okay. Apague su micrófono para que no le escuchemos si dice algo y... Va a ser la siguiente mímica, ¿ok? Y lo demás vamos a tratar de adivinar. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a ver. Uh-huh. Vamos a mímica. Uh-huh. He is swimming. He's swimming, excellent, ajá, he's swimming, ok, nice, ok, swimming, perfect, ok, swimming. Vamos a ver, le voy a pedir a alguien más, Natalia, vamos a ver Natalia, voy a mandar una frase. Y va a ser la mímica, ok, ahí está, Natalia. Okay, ahí va, ahí está Natalia, veamos. She's eating. Eating, ajá, pero ¿qué está eating? ¿Qué creen? Vean las acciones que ella hace.
Pizza. Pupusas. Pupusas, yeah, excellent, okay. She's eating pupusas, nice, okay. She's eating pupusas, excellent, okay. Vamos a ver, voy con Walter. Let's see, Walter. A ver. ¿Está Walter? He's dancing. Dancing. He's dancing. Okay, he's dancing. Excellent. Okay, excellent. Vamos a ver. Rosemary. Let's see, Rosemary. Something simple, Rosemary. Vamos a ver. Se me perdió acá la lista. Aquí está. Rosemary. Drinking coffee. Yeah, she's drinking coffee. Excellent. Por ahí alguien le dijo, okay. She's drinking coffee. Excellent. Okay, she's drinking coffee. Vamos a ver. Voy con Thelma. Let's see, Thelma. Your phrase is, ahí le va a caer, permítame. Se me perdió, aquí está. Ok, le damos a Thelma. She's working selfie. Por ahí va. She's taking a selfie. Excellent. She's taking a selfie. Nice. Okay. Nice. Vamos a ver. Voy con la última. Vamos con Roxana. Say, Roxana. Yours is. Vamos a ver. Okay. Ahí está Roxana. She's driving. Okay, she's driving, okay? She's driving a car, okay? She's driving a car. Excellent, okay? Nice, people, nice, okay? Así que ahí tenemos una pequeña práctica, ¿verdad? Para que veamos cómo vemos la parte del present continuous, ¿verdad? Cómo describimos lo que las personas hacen en el momento, ¿verdad? Así que, excellent. Thank you. All right, vamos con otra práctica, okay? I have another practice over here. Okay, para la siguiente practice tengo un pequeño board game, el cual es un jueguito así como estos, ok. Cada persona, bueno, voy a elegir una persona para que esa persona vaya avanzando en el juego. Y esa persona va a responder una de estas preguntas, ok. En la casilla que usted caiga, en esa casilla usted tiene que responder una pregunta, ok. O en algunos casos me tiene que hacer una pregunta a mí. Puede ser una pregunta utilizando ING, o sea, así como hemos visto hasta ahora. O puede ser cualquier otro tipo de pregunta. No sé, teacher, how old are you? What is your favorite type of music? No sé, cualquier cosa. Entonces, si le toca ahí hacer una pregunta al teacher, ahí usted pregunte lo que quiera, ¿ok? Pero si a usted le toca alguna pregunta es porque usted va a responder esa pregunta, ¿ok? Son preguntas fáciles así, ¿ok? Así que no se preocupe, ¿ok? Vamos a ver, voy a empezar con, vamos a ver, voy a empezar con Paulina. Let's see, Paulina. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Solo le voy a mostrar acá en la pantalla cuántos, aquí hay un dado, ok. No sé si lo alcanzan a ver todos, ahí hay un pequeño dado. Yo solo voy a presionar la pantalla y vamos a ver cuántos espacios vamos a mover y en dónde caiga. Esa es la pregunta que usted va a responder, ok. Así que vamos a ver, ok, un espacio, ok. Entonces, tenemos la primera pregunta, ok, que sería acá, y esa es la pregunta que usted va a responder. La pregunta dice, are you, vamos a decir, are you working, ok, ahí puse dos verbos, mi error, ok. Are you working in the morning? Are you working in the morning?
No, I am not. No, I am not. Okay, excellent. Thank you. ¿Quién sigue, Paulina? Usted me dice quién juega ahora. Thelma. Thelma, okay. Thelma, vamos a ver, Thelma, ¿cuánto vamos a avanzar? Según el dadito, vamos a avanzar. Oh, 6 spaces, okay? 6 spaces. Vamos a ver. ¿Qué pregunta le toca a Thelma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Thelma, ask one question to the teacher. Hágame una pregunta. A mí. Are you eating pupusas? Are you eating pupusas? No, I am not. I am not eating pupusas, okay? Thelma, ¿quién sigue, Thelma? Usted me dice. No le escuchamos, Thelma. ¿Quién sigue? Stephanie. Stephanie, okay, let's see. Stephanie, vamos a ver cuántos points se mueve Stephanie de acuerdo al dado. Okay, 6 points again. Okay, nice. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's see, Stephanie, do you have a son? ¿Tiene hijos? No. No? Brother? Sí. Yes, okay. Is your brother listening to music? Yes, he is. Yes, he is. Okay, excellent. Stephanie, ¿quién sigue? What's next? Rolando. Rolando. Okay, Rolando. Hello. Vamos a ver, Rolando. How many points you're going to move? Vamos a ver. 1 point, okay? 1 point. Vamos a ver. Bueno. La pregunta dice, who is studying in your house? Who yes. is studying? No, who? ¿Quién? His son. Okay, so ahí sería my son. My son in the is, house. In the house. Ahí tenemos que poner primero my son, que sería la respuesta, y luego todo lo que está en la pregunta. My son is. My son is studying. In the house. In the house, okay, perfect. In the house, okay? O in my house, que puede ser otra respuesta, ¿verdad? In my house, okay? Excellent. Vamos a ver, Rolando. ¿Quién sigue? Who's next? Sigue. Espérame que no logro ver los nombres. Raquel. Raquel. Okay, let's see Raquel. Vamos a ver cuántos puntos nos va a dar el dado. Okay, 1 point again. 1 punto nuevamente. Let's see. La pregunta es, why are you studying English? Why? Because I have a new job. I want to have a new job. I want to have a new job. Okay, excellent. Nice answer. Nice answer. Let's see, Raquel. Another question. Sorry, who's next? ¿Quién sigue? Walter. Walter. Okay, Walter. Let's see. Second. Okay, there we have it. Let's see how many points. Okay, 6 points. Excellent. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh-oh. We need to go back to start, okay? Tenemos que regresar hasta arriba. One more time, okay? Let's see. Vamos a pasar a la primera pregunta. Walter, are you working in the morning? Are you working? No, I am not. No, I am not. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver, Walter. ¿Quién sigue, Walter? Who's next? Ya que iniciamos otra vez desde cero. ¿Quién sigue? Natalia sería. Natalia. Ok, Natalia.
Let's see, Natalia, your question is, bueno, vamos a ver, vamos a avanzar. 3 points, ok, 3 points. Así que vamos a ver, 1, 2, 3, ok. Vamos a movernos 3 espacios más. 1, 2, 3. Ok, Natalia, ask a question to the teacher. What is your favorite color? Ah, my favorite color is green. My favorite color is green. Okay, Natalia, who's next? ¿Quién sigue? René. René, okay. Let's see, René. Vamos a ver cuántos puntos va a avanzar. Let's see. Vamos a avanzar un espacio, okay? One space. La pregunta, René, es, is your mother cooking? Yes. Yes, yes, she is. Excellent, okay? Yes, René. Yes. Uh-huh. Sí. Okay, René, ¿quién sigue? Déjame ver. ¿Quién? Ah, okay, déjeme ver, dijo. Posada Cornejo. Posada Cornejo, ella es, o él es, quiero ver si me olvidó. Ah, Saraí, ¿verdad? Saraí. Ok, Saraí, let's see. Vamos a ver cuántos puntos vamos a avanzar, Saraí. Ok, 3 points, 3 puntos, ok. Let's see. 1, 2, 3. Ok, Saraí, ask one question to the teacher. How old are you? How old are you? Ah, I am 27 years old. Mm-hmm. I'm 27 years old. Okay. Excellent. Let's see. Saraí, who's next? ¿Quién sigue? Miguel. Miguel. Alexander. Okay. Okay. Miguel Alexander. Let's see, Miguel. Vamos a ver cuántos puntos vamos a movernos. 4 points. Okay. 4 points. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Okay, Miguel, why are you studying English? I'm studying English because I want to travel. Mm-hmm. Because what? I want to travel. Uh-huh. Which country do you want to visit? Estados Unidos. The United States, okay. The United States. Mm-hmm. Perfect. Excellent, Miguel. Let's see, who's next? Tenemos que llegar a finish. Uh-huh. ¿Quién sigue? Nancy. Nancy. Okay, Nancy. Let's see how many points we're going to move. Where is it? It's here. Ooh, 1 point, okay. Let's see, Nancy, ask one question to the teacher. One question for me. Tenía apagado el micrófono. Ah, okay, okay. La pregunta es, what is your second name? Ah, my second name is Arnelli. Okay, Arnelli. It's a different name, okay? Yes, let's see, Nancy, ¿quién sigue? Ya casi terminamos. ¿Ah? No le escuchamos, Nancy. Tiene el micrófono ahí apagado. Raquel. Raquel, ok. Let's see, Raquel. One more time. 5 points, excellent. Pero, uh-oh. 1, 2, 3, go back 4, to start. 5. Okay. casi estaba pensando que eso iba a salir, pero vamos a regresarnos a la otra, okay, para no volver a empezar desde cero. What are you doing right now, Raquel? Tiene mi I am studying English. Ah, I am studying English. Okay, excellent. Uh-huh.
Excellent. Nice. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you so much. All right, people. Excellent. Okay. Excellent. Ese nada más un pequeño ahí ejercicio para que nos acordemos, ¿verdad? Cómo ver las preguntas y ver los dos tipos de preguntas que tenemos, que sean yes, no question o information question. Okay. All right. Vamos a la next activity. Tenemos acá diferentes horas. Okay. Tenemos diferentes horas. Ahorita quiero que vea cada una de estas horas y trate de, en su mente, practicar cómo decir cada una de esas horas, ¿ok? No me las diga todavía, sino que ahí, en su mente, repase cómo decimos estas horas, ¿ok? Repase ahí cómo lo decimos. Acuérdese que tenemos una manera fácil y una manera un poco más elaborada, ¿verdad? En la que utilizamos o'clock, o a quarter, o a half, o past, o after, ¿verdad? Pero si usted lo quiere decir de la manera simple, no hay ningún problema, ¿ok? Así que repase cada una de ellas y ya vamos a hacer una pequeña actividad en grupo con ellas, ¿ok? Así que repase por ahí. Vaya viendo si todas las puede decir correctamente. Y si no se acuerda cómo decir un número, me dice, ¿ok? Lo podemos discutir ahorita antes de pasar al ejercicio, ¿ok? Si no se acuerda cómo decir algo, me lo puede preguntar ahorita, ¿ok? Por ejemplo, cuando eran las 10 y 2, ¿cómo decíamos? Decíamos que teníamos una forma bien particular, ¿verdad? Porque decíamos, podíamos decir 10 to, pero hay otra forma. ¿Quién se acuerda cuál es esa otra forma? 10:02. 10:02, excelente, ¿ok? En la cual el 0 lo decimos como O, ¿ok? 10:02, ¿ok? Así que esa puede ser que sea un poco complicada, no complicada, sino que hay que acordarnos de ese vocabulario. ¿Alguna otra que quieran practicar antes de hacer la actividad? Podría decir 10:02. Ajá, esa es la que, ajá, la que estábamos hablando, ¿verdad? Que es, ajá, se lo voy a escribir aquí. En vez de O. Ah, 10:02. Ajá. 10:02, que sí, como la 10 y 2. Ajá. 10, es como decir así, 10:02. Ajá. Las 10 y 2. Mm. Pero es más común escuchar así. 10:02. Ajá. Ajá. Porque el O sería como el 0, ¿verdad? Ajá. El O sería como el 0. Así que eso digamos que sea una que sea un poco complicada. All right. Aparte de esa, ¿hay alguna otra que quieran que repasemos antes de la actividad? 2:59 se puede decir 1:23. Ajá. It's 1:23. Excellent. Ajá. It's 1:23. Ok. Suena como que 1, 2, 3, ¿verdad? It's 1:23. Ok. It's 1:23. Pero sí, está correcto. Ok. Falta un minuto para las tres. Ok. It's 1:23. Ajá. Excellent. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Primero, vamos a hacer la actividad conmigo para que después la hagan con sus compañeros. Ok. Voy a elegir una de todas estas horas, ¿ok? Usted no sabe cuál voy a elegir. Pero para descubrir cuál elegí yo, me va a tener que hacer esta pregunta. Did you choose, ok? Did you choose, así se dice esta frase, ok? Choose, se dice así, ok? Choose, ok? Choose. Did you choose, ok? ¿Qué significa eso? Elegiste, y ahí ponemos la frase, ¿verdad? Por ejemplo, si usted cree que yo elegí la 1:15, usted me puede preguntar, teacher, did you choose 1:15? ¿Ok? Did you choose 1:15? Yo solo le voy a decir yes or no, ¿ok? Yes or no. Si le digo que no, pues alguien más que me haga una pregunta con otra hora, ¿ok? Hasta que logren encontrar el que yo elegí, ¿ok? Hasta que logren encontrar el que yo elegí. Así que, vamos a ver. Alguien que quiera empezar preguntando, did you choose? Uh-huh. Did you choose? Yo elegí una de esas 12, ¿ok? Elegí una de esas 12. Alguien me tiene que preguntar a ver si elegí esa o no. Did you choose 9:00? Did you choose 9:00? No. Continue. Uh-huh. Did you choose 4:25? 4:25? No. Did you choose it fit 5:56? One more time. Una vez más, perdón. Ajá.
Did you choose it 55 past 6? Ah, 55 past 6. No. No. Mm-hmm. Did you choose 12 and a half? 12 and a half? No. Did you choose 25 after for 2? 25 after 4. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. 25 after 4? No. Uh-huh. Did you choose? Vamos a ver, José. Did you choose a quarter to 6? A quarter to 6. No. No. Mm. Uh-huh. Did you choose 5 to 7? 5 to 7. No. Mm-hmm. Did you choose 10 o'clock? 10:02. Oh, 2 o'clock. Uh-huh. Uh-huh. 10:02. Uh-huh. Uh-huh. 10:02. En ese caso no es o'clock porque lleva 2 minutos, ¿verdad? Ah, o'clock okay. Es cuando es cabalito. Ajá. Uh-huh. Aquí sería 10:02, but no, okay, no. Okay. Uh-huh. Did you choose 7 past 35? Ah, ahí sería al revés. Did you choose 35 past 7? Ajá. Ajá. 35 past 7, no. Did you choose 12 and a half? 12 and a half, no. Come on, people, come on. Did you choose 44 past 3? Yes, finally, okay. Eso es lo que yo había elegido, okay. Nice, okay, nice. Así que eso es lo que vamos a hacer, okay. En su grupo, cada quien va a tomar primero turnos, okay. Y digamos, si yo trabajo con Miguel, José y Walter, primero Miguel va a elegir una, okay. Y cuando Miguel diga, okay, ya estoy listo, okay. Empezamos a hacerle la pregunta, ok, Miguel, did you choose, ok, hasta que encontremos el que eligió Miguel, ok. Luego, cuando encontremos el de Miguel, vamos con José Alfredo hasta que encontremos el que él decidió, ok, o el que él eligió. Y luego, cuando encontremos el de José, Walter, es el turno de él, para que encontremos, la hora que él eligió, ok. Aquí tenemos 12 posibilidades, así que la idea es que practiquemos las 12, ok. Así que entre igual, si lo encontramos rápido, pues que bueno. Si no, pues ahí vamos a estar preguntando, did you choose? Okay, did you choose? Hasta que lo encontremos, ok. Así que vamos a trabajar con los mismos grupos, ok. Vamos a trabajar con los mismos grupos. Aquí vamos en 3. Oh, por cierto, ¿ya le tomaron captura? ¿Ya le tomaron captura? No, ok. No. Okay. All right. Si alguien le tomó captura, tal vez lo pueden compartir ahí en el grupo, ¿verdad? Para que sus compañeros lo vean y podamos hacer el ejercicio, ¿ok? Así que aquí vamos en 3, 2, 1, go for it. Ahí lo movía. Ahí está. Uh-huh. Ahí sería de ver el orden. Creo que a cada uno le vamos a ir preguntando hasta adivinar. Y luego cuando adivinemos vamos a ir con el siguiente. Y así sucesivamente hasta terminar. Ah, de acuerdo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Right. ¿Quién va a iniciar? ¿Quién va a elegir una hora de las que tenemos ahí? Inicio yo. ¿Qué será ahí?
ya eligió una de las 12 horas. Yes. Okay. Entonces empezamos a preguntarle, ¿verdad? Did you choose? Hasta que la encontramos. Did you choose sun after no, perdón, 5 after 45 minutes? En ese caso los minutos se dicen antes, sería 45 after y la hora. Ajá. 45 after 5. 45 after 5. Ajá. 45 after. Gracias. Ajá. No. No, okay. Ajá. Continue. Did you choose a quarter after 1? No. Okay, continue. No. It's a quarter after 5. No. Did you choose 10:02? No. No. Ay. Sigamos entonces. Es que solo yo pregunto. Vaya, pregunte. Did you choose 9:00? Yes. Ah, okay. Yes. Yeah. Sí, ese es el mío. Did you choose 7:35? ¿A quién le están preguntando? Sería bueno que primero elijamos una persona para que intentamos adivinar el de esa persona y luego con otra persona. Ajá. Para no mezclar ahí las preguntas, ¿verdad? Ajá, ajá. Ah, okay. Por ejemplo, intentemos adivinar el de Natalia ahorita. Ajá. El de Natalia. Todas las preguntas son para Natalia. Ajá. Okay. ¿Qué tiene el suyo, Natalia, verdad? Sí, sí, ya tengo el mío. Ah, ok. Ajá. Choose to after 10. No. Mejor ustedes. Elija. Vaya, Norma, entonces. Sí, Norma, elija. Ok, vale. Norma. Do you choose 9:00? No. Did you choose 8:10? No. Did you choose it's 6:15? No. Did you choose? Y después iría, y de último iría yo, supongo. Así es. Va, ok. Ya, ya estamos. Did you choose 9:00? No. And did you choose it's 5:06? No. Did you choose 1:15? No. Did you choose it's 4:45? No. Did you choose 11:12? No. Did you choose 10:02? ¿Me lees la mente o qué? No, ni idea. Dos. Sí, esa es. Ese, genial. Ok. Vaya, Miguel. Bueno, ya por el tiempo, lo siento mucho, pero ya por el tiempo vamos a quedar hasta aquí. Ok. Okay. Okay. Gané. Vale. Okay, everybody, excellent. Welcome back. Okay. Nice. Good job. Okay. Good job. Creo que ahí se estuvieron divirtiendo varios ahí con las preguntas, ¿verdad? Hasta que lo adivinaban. Así que excelente trabajo, okay. Excelente trabajo.
Bueno, esa era literalmente ya la última actividad que tenían, ¿ok? Con esta clase. Así que nuevamente los felicito por su esfuerzo. Creo que sobrepasamos el 80%. Así que felicidades a todos, ¿ok? Hay que estar pendientes ahí de los números de teléfono y del correo electrónico, ya que vamos a recibir todo un paquete nuevo de información, ¿ok? Vamos a recibir un link nuevo de clases, un nuevo link para grupo de chat, de WhatsApp, perdón, ¿ok? Y todo lo va a recibir ya sea por su correo electrónico o a su número personal, ¿ok? Hay que estar pendientes ahí de toda esa información. Probablemente ahí el domingo les estarían haciendo llegar esa información, ¿ok? Cualquier cosa, hay que estar pendientes ahí del grupo de WhatsApp, ¿ok? Y, una pregunta. Dígame, ajá. Cuando enviamos los documentos, ellos tendrían que habernos enviado algún correo que dijera que nuestros datos fueron procesados correctamente o algo así. Fíjense que normalmente sí lo hacen, pero aquella vez más o menos les mencioné a las personas que hacían falta y por ellos decían que solo esas personas hacían falta. Si, no, si usted no estaba en la lista es porque sí lo recibieron. Ajá. Es que después me reenviaron que me hacía falta inscribirme a la ficha que está en línea, pero ya me había inscrito. Ah, ¿y les mandó los documentos a ellos de regreso? No, solo lo volví a hacer en línea y me dijeron que ya se habían registrado correctamente y que me pidieron los documentos de nuevo, pero hice caso omiso porque ya los había entregado. Ah, va, si quiere, voy a anotar entonces su nombre y voy a preguntar por su caso y le confirmo. Uh-huh. Nada más me manda un mensaje mañana, eso durante el día, para ver cómo está su situación. Uh-huh. Pero igual yo creo que no habría problema, uh-huh. No creo que habría problema. All right. Bueno. No me confirmaron si habían recibido mi dato. Ah, va. Entonces también voy a preguntarle su caso. Y mañana me escribe para ver qué pasó. Ajá. Voy a preguntar acá de Telma. ¿Esta es la última clase, va? Sí, esta es la última clase. Ya. Por lo menos por esa semana, ¿verdad? Ya esperamos el día lunes iniciar. Ya serían con el módulo 2, ¿ok? Siempre usted sería nuestro teacher. Fíjese que eso no sé, ¿ok? Esas son decisiones, son decisiones administrativas ahí, si no intervengo yo. Ajá. Pero igual, como le decía anteriormente, por el número de grupos que se tienen y que se manejan en inglés corporativo, casi siempre nos rotan. Pero si tenemos la oportunidad de estar nuevamente acá, pues con gusto, ¿ok? Estamos para ayudar. Así que muchas gracias, muchas gracias a todos, gracias por su esfuerzo y pues suerte en el futuro, ¿ok? Gracias, Denis, gracias por todo a ustedes, bendiciones, cuídense. Bye. Estamos.